Buenas tardes, aquí estamos presenciando un hermoso proyecto, el cual se encuentra en la provincia de San Cristóbal, entrando por la cárcel Najayo Hombre, detrás del de un sector llamado La Altagracia. Miren, como se puede observar, no sabemos, ojalá sea para regalárselo a los dominicanos. Y los dominicanos que nos jodamos todos. Miren, pueden ver. Ojalá sea para regalárselo a los dominicanos. ¿Es para dominicanos? ¿Para los refugiados? ¿El señor lo está diciendo? ¿Qué para los refugiados? ¿Qué es lo que dice el señor? ¿Qué para los refugiados? ¿Refugiados? Él trabaja aquí desde que comenzó el proyecto. Ah, ok, perfecto. Así que los dominicanos nos jodimos en este país, señores. Se jodió. Miren, RD. Que le están haciendo a los países. Con este gobiernazo que tenemos. ¿Cómo es posible esto? ¿Eso no es posible? Miren, señores. Miren, esto está, reitero, en San Cristóbal, detrás de la fortaleza Najayo Hombre, entrando por el sector La Altagracia, parte atrás. Miren, observen, señores, para los refugiados. Según nos indica una persona que trabaja aquí como seguridad. El comentario que él, hasta donde él conoce, que esto se está construyendo para los refugiados, pero ya vemos que hay personas haitianas en el lugar. O sea, que ya viven en el lugar.